see it. Hola y bienvenidos una vez más a este, un espacio donde los medios y procesos de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos se empoderan y toman protagonismo. Hoy conoceremos el Centro de Producción Audiovisual de la Comuna 4 Aranjuez y aterrizaremos en el semillero Planeta 6. Y desde la Comuna 4 Aranjuez conoceremos a un hombre que se viste de indio para llamar la atención con sus botepaseos en el río Medellín. Andrés, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuál es una de las diferencias entre Facebook Live y YouTube? Es una buena herramienta que te permite generar más interacción con los seguidores de tu medio. Pues bien, hoy nos enseñarán a hacer transmisiones en vivo y lo mejor es a través de cualquier dispositivo móvil. Una herramienta que te permite estar más en contacto con los seguidores de tu medio. Mi nombre es José Luis Baos, docente investigador de la UPB, y hoy les voy a dar algunas recomendaciones y tips para hacer un buen Facebook Live. Siempre se tiene que hacer un ejercicio de preproducción, es decir, qué es lo que voy a transmitir, qué es lo que quiero contar en ese video. Y aquí hay que hacer una precisión importante, no es lo mismo Facebook Live que YouTube, de hecho son productos rivales y por lo tanto tienen diferencias. Y esas diferencias son las que nosotros tenemos que usar como potencial. En ese sentido, Facebook Live, la mayor potencia que tiene este medio es la interacción en tiempo real con nuestros usuarios, con nuestros seguidores, que si nos están siguiendo es porque tienen algún interés genuino en escucharnos y en ver qué es el contenido que queremos ofrecer. Para eso hay algunas recomendaciones técnicas, ¿cierto? Lo primero de ello es saber de qué vamos a estar hablando, si vamos a estar hablando de una marca, de un producto, de algún colectivo. Y siempre es bueno, en primer lugar, hacer un ensayo, tener un preview de lo que va a salir públicamente y no publicar en caliente. Para eso tenemos que ir a la configuración de nuestra transmisión y en la configuración de privacidad darle clic a solo yo. De esa manera yo solamente voy a ser quien ve el video, voy a ver la calidad, voy a mirar el encuadre, toda ya la parte técnica de la imagen antes de publicar el video. Si hay alguna inconsistencia, si hay algo, si el sonido no se está registrando bien, debo hacer las correcciones antes de transmitir el video en caliente. Hola, en este momento nos encontramos en una transmisión en directo para los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad. Lo siguiente es hacer una descripción del video que sea lo suficientemente atractiva y enganchadora para que nuestro público pueda ver el video. Ahora vamos a ver algunos trucos que hay que tener en cuenta para que nuestro contenido sea lo suficientemente atractivo. Como Facebook Live nos da la posibilidad de estar mirando durante la transmisión las interacciones que tiene nuestro público, sus me gustan, su me enoja, me enfurece y algunos comentarios en vivo, es importante que a la par de yo estar transmitiendo desde mi dispositivo móvil haya otra persona que esté siguiendo la transmisión desde un computador portátil y pueda dar respuesta a los comentarios en tiempo real. Porque si nosotros tratamos de hacer las dos funciones al mismo tiempo, me voy a desconcentrar en el video, no voy a leer la totalidad de los comentarios y no le puedo ofrecer una respuesta oportuna a los usuarios. También es importante mencionar a algunos usuarios que tengan una interacción permanente en el video por su nombre de usuario o agradecer algún comentario particular. Es importante tener en cuenta que el Facebook Live, a diferencia de un video de YouTube, las personas no lo ven desde el inicio generalmente. Es más, cuando inicia la transmisión tienen muy pocos seguidores en vivo, lo cual invita a que nosotros nos estemos presentando periódicamente durante la transmisión. El primer minuto, a los 5 minutos, a los 7 minutos, porque los usuarios se van añadiendo a la transmisión, entonces puede que en un principio no sepan ni quiénes somos ni de qué tema estamos hablando. Por eso, esa parte de la presentación y del contenido que estamos tratando hay que hacerlo reiterativo durante el video. No debemos tener contenidos por lo menos 2 horas antes y 2 horas después de nuestra transmisión en vivo, porque esto lo que hace es confundir un poco a nuestros seguidores, motivarlos a ver otros contenidos que no necesariamente estén ligados con nuestra transmisión, y así yo le puedo dar mayor exclusividad, mayor tiempo de difusión, de compartir. Por último,
dos recomendaciones más. Siempre hay que estar invitando a los usuarios a que le den me gusta y a compartir el video. Es importante que nuestra transmisión dure por lo menos 10 minutos. Con esos 10 minutos aseguramos tener un tráfico suficiente que pueda invitar a otras personas a compartir el video y tomen la decisión de valorarlo desde el me gusta, me enoja, me enfurece, o de compartirlo o de generar algún otro tipo de interacción como pueden ser los comentarios. Cerquita al puente de la Madre Laura, en la institución educativa Tomás Carrasquilla, se encuentra el Centro de Producción Audiovisual de la Comuna 4 Aranjuez. El canto, el hip hop y la trova son algunos talentos de estos jóvenes y niños de esta zona de la ciudad, en donde se ven a través de las producciones audiovisuales que realiza el CPA y sus estudiantes. El Centro de Producción Audiovisual de la Comuna 4 nace de la necesidad de visibilizar la labor social y comunitaria que desarrollan los líderes y las organizaciones de base al interior de nuestro territorio. Al estar nuestra organización al interior de una institución educativa como la Gilberto Alzate Avendaño, una institución educativa con tanto talento, aquí funciona el semillero de la trova, aquí funciona la escuela de hip hop, de los Crew Peligrosos, Cuatro Elementos de Escuela. Aquí tenemos pues mucho talento de jóvenes y de muchachos que nos buscaban para que les ayudáramos en la realización de sus fotografías y de sus videos. Decidimos presentar una propuesta y una iniciativa a Ruta N, al proyecto de gestores de innovación ciudadana, con el ánimo de fortalecernos en equipos para poderle prestar un servicio más completo a los muchachos pues, de la institución educativa. Y en vez de estar prestando nosotros el servicio, haciendo nosotros sus realizaciones, quisimos involucrarlos para que ellos conocieran y pudieran darle fuerza y fortaleza a sus productos, a sus afiches, a sus fotografías, a sus videos, para que así proyectaran más sus carreras y sus talentos personales. Estamos en la conformación del semillero audiovisuales de la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño, con un grupo de jóvenes que vienen haciendo un proceso de capacitación en audiovisuales, en temas audiovisuales, como fotografía, Photoshop, edición, guión, realización de video, el manejo de cámaras y expresión oral y corporal. Esta parte técnica tiene más que ver con, como con todas esas definiciones que se manejan en la producción audiovisual. Todo lo que tiene que ver con planos, con movimientos, encuadre, composición, las cosas básicas porque sabemos que son niños. Entonces les explicamos todo esto para que más adelante cuando empezamos a producir, a tener un guión en la mano, ellos puedan entender qué es un primer plano, un plano medio y lo puedan desarrollar con facilidad. Freddy, otra camarógrafo. Usted debe hacer una toma bien. Nosotros la tenemos desarrollado como por horas, ¿sí? Ciertas horas en fotografía, ciertas horas en audio, ciertas horas en cámara. Entonces es más que todo, no tanto por niveles, sino por horas. Apenas cumplimos la cantidad de horas necesarias, avanzamos al siguiente nivel. Primero no sabía casi nada de las cámaras. Ahora sé que es un plano general, plano medio, sé qué son los ángulos y cómo manejar la cámara. También cómo se manejan las luces y ya. En la edición he aprendido la camarografía, a tomar videos, los planos, a cómo hacer un guión, los personajes, cómo hay que organizarlos y las posiciones de las cámaras, las luces, todo. Se pueden destacar niños que son buenos para esto y también me parece muy bueno alentar a los estudiantes a no estar en la calle ni haciendo otras cosas, desaprovechar el tiempo y pudiéndolo aprovechar y aprender más en audiovisuales y me parece muy, muy bueno que hayan hecho esto en la Tomás Carrasquilla. Monte, te ubica la cámara porque le vas a hacer un plano de entrada.
Pues ahí no te va a dar porque está bien. Desde un principio ellos han tenido una tarea, que es como pensar en ese producto final que quieren desarrollar. Estamos apuntándoles a desarrollar las producciones con dispositivos móviles o celulares. Entonces, apenas tengan la idea, la desarrollen, creemos un guión para cada una de estas ideas, vamos a entregar un producto final que se va a hacer una muestra audiovisual, no sé si en el colegio o en el parque, pues en un lugar que sea abierto al público, para que los padres, familiares, amigos vayan y vean estas producciones audiovisuales. Un niño, en vez de estar jugando play y todo eso, se dedica a esto y eso le hace bien para la vida y para la carrera. Por ahora vamos a un corte, pero cuando volvamos conoceremos un semillero que es de otro planeta. Ya volvemos. Él le enseña a los niños a vocalizar, a hablar pausado, a perderle el miedo a la cámara y a tener una buena expresión corporal. Y lo mejor de todo es que hace las mañanas de sus sábados más divertidas. Él es el semillero Planeta 6 del canal Zona 6. Amiguitas, yo les quiero invitar a que nos vean en YouTube, en el programa Canal Zona 6 TV, y también los quiero invitar a que vengan, que es gratis. En el semillero de Planeta 6 tenemos en este momento 13 niños de la comuna 15 de Guayabal, tenemos un chico de Itagüí y tenemos otro de Aranjuez. Y pues la idea es que este semillero sea abierto a toda la comunidad, que se vinculen más chicos, que podamos tener muchos más niños aquí aprendiendo, disfrutando, gozándosela, conociendo muchísimo más de la presentación. Yo he aprendido a expresarme más, a hablar mejor y saber vocalizar más, ya que en este programa también hemos aprendido a actuar, nos han hecho actividades que nos gustan y nos divierten. A mí me ha ayudado mucho para la timidez porque yo antes era muy penosa y ya gracias al proyecto ya empecé ya quité todas mis penas. Entre las muchas cosas que he aprendido en el canal están gestualizar mejor, vocalizar mucho mejor también y tratar la cámara como si fuera mi amiga. Cada niño aporta pues como su granito de arena a lo que va a decir en el programa. Y pues el programa se graba muchas veces y los primeros talleres los niños debían repetir el ensayo pues muchísimas veces, debían irse del salón a repasar lo que debían decir. Y pues cada vez se demoraban menos en aprendérselo, en decirlo fluidamente y pues las tomas cada vez se hacen mucho más fácil y mucho más rápido porque los niños van aprendiendo mucho más y les fluye más fácil. Hola amiguitos, este es otro programa más de Planeta 6. Mi nombre es Justin. Yo soy Sofía. Yo soy Mariana. Mi nombre es Dani. Mi nombre es Juana. Mi nombre es Matías. Yo soy yo. Hoy hablaremos de las vacaciones. Hola, mi nombre es Matías Zapata, tengo 8 años y yo me he presentado varias veces a la Noel desde el 2015 y no ha podido pasar, pero gracias al canal Zona 6 me ha podido pasar a este sueño que lo vengo luchando desde el 2015. Me alegra compartir con mis compañeritos, compartir con Dulce y también quitarle la pena a cámara y también hablar con el micrófono duro. Y ahora ya te olvidé. Se ve el compromiso de los padres y de los niños, ellos quieren aprender muchísimo
y cuando algo no les sale bien, se les nota que quieren hacerlo otra vez y entre ellos mismos se corrigen y se ayudan. Y ese proceso, pues gracias a todo esto, ha sido muy gratificante. Pero vamos a hacer algunas cosas para que ellos identifiquen de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, mimos, como mimos. Listo, como mimos, ¿no? Listo. ¿Sí? Yo de grande quiero ser actor, modelo y agente de tránsito. Ser actor y modelo sirven mucho con Planeta 6, ya que aquí sirven, aquí hacen proyectos para quitar la pena. Y eso sirve mucho, ya que estoy en clases de teatro, actuación de televisión y actuación de cine. Y agente de tránsito quiero ser como mi papá, porque él es también un agente de tránsito. Y también quiero hacer eso para ayudarle a la comunidad. Ustedes deben adivinar lo que ellas están haciendo. Desde que ingresó al canal, a pesar de que él estudia cine, actuación, modelaje, estos talleres le han servido demasiado. ¿Para qué? Para quitarle el miedo a las cámaras. ¿Para qué? Para pronunciar mejor, para hablar mejor, para expresarse mejor. Y así salir adelante con el futuro que él desea, que es ser un buen actor, un buen presentador y, como dice él, un agente de tránsito como su papá, para ayudarle a la comunidad. Como en el fútbol, la relación entre un director y su actor tiene que ser tan íntima y cercana como la de un técnico y su jugador. TEA Producciones nos invitó a participar en la segunda versión de su taller para directores de cine y actores. Esto fue lo que vivimos en Rodándose 8. ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, estamos en Rodándose 8, aquí desde la Comuna 8, Villahermosa, Uva de la Imaginación. Estamos en el taller de técnicas de actuación y dirección de actores para que nos acompañen. Aquí estamos aprendiendo todo lo que es los secretos, los trucos del mundo del cine, sobre todo para el mundo de los actores. Listo, vamos a hacer entonces un ejercicio. Todos, para que logremos comprender momentos de verdad. El propósito de Rodándose 8 es acercar el cine local a las comunidades, llevarlo a las periferias y sobre todo el apoyo y la promoción de las producciones locales que hay en nuestro medio, en el sector audiovisual. El taller de técnicas de actuación y dirección de actores busca como brindar herramientas para aquellos actores que están en formación o que tienen experiencia y que puedan tener como mejores elementos en el momento de presentar un casting para algún cortometraje, una producción audiovisual o alguna película. De decirle con la mirada lo que es cada uno, como si yo le hablara al otro con mis ojos, mire lo que yo soy. El mundo del lenguaje del cine no es algo lejano, ¿cierto? Que nosotros podemos hacer producciones desde nuestro barrio, desde nuestra casa. Es decir, que cualquier persona puede participar y si cree que tiene talento para actuar, lo puede hacer, ¿cierto? Y eso le va a abrir como un mundo de posibilidades y sobre todo algo muy importante es llevar que la cultura, el derecho a la cultura, el derecho a que las imágenes hacen parte de nuestra cotidianidad, es para todo ciudadano una parte del desarrollo local de una comunidad. Y vamos a verlo también como hicimos con el ejercicio del plano de la señora, primero entendiendo qué hay ahí, qué está pasando. Desde el lenguaje audiovisual le podemos aportar a un proyecto de convivencia, de paz, de ser mejores ciudadanos, es decir, que hay unas apuestas también en el desarrollo humano. Los participantes están encontrando herramientas que son muy útiles para su trabajo ante las cámaras, que muchas veces en muchos talleres no se profundizan y que les ayudan a ellos como a buscar objetivos para su actuación como tal. Ahorita les damos madera, porque de la madera se aprende, es donde más se aprende, ¿listo? Pero vamos primero percepciones, ¿qué entendemos ahí? ¿Qué logramos comprender? Rápido, por acá. Visualización en ella, bien. Pero luego todavía la actuación, ¿qué logramos primero? ¿Qué? La sociedad que se rompe. ¿Cómo?
una sociedad que se rompió. Eso, muy bien. No hubo comunicación. Muy bien. En el taller que está haciendo Rodando como una 8, porque estamos aprendiendo a actuar, estamos aprendiendo a crecer como actores, muy agradecido, ya que pues es gratuito y todos los talleres siempre que resulta un taller en Medellín son 300, por encima de 300 mil pesos, entonces es una inversión que no es fácil de hacer. Berman sabía a sus actrices, las metía en un estado tan profundo de las emociones, que, pero solo para lograr, se encerraba con, y hasta que no lograba esos momentos de verdad, no grabábamos, no poníamos la cámara. Se nota la calidad del taller actoral. He asistido a varios talleres en Bogotá, aquí en la ciudad de Medellín, y siente uno la calidad del director de actores en el momento que nos está guiando. Excelente, he aprendido mucho hoy. El aprendizaje es también de que no sean solo pocos actores de cine aquí en la ciudad de Medellín, sino de que tanto las comunidades y personas que les interesa este cuento de la actuación y de la dirección de actores se motiven a hacer sus propios proyectos. El aprendizaje es de innovación, de hacer nuestros propios guiones, de trabajar diferentes escenarios y descentralizar también las otras ciudades donde siempre se hace cine. También mirar otros enfoques, tanto desde lo urbano hacia lo rural. Se tiene que ver muy claro en la pantalla, que sin necesidad de decirle, es que tú eres mi amigo y me tengo que ir. Eso es lo obvio. Todos seguimos rodando C8. Vamos a un corte, pero cuando regresemos conoceremos un personaje que invitaba a navegar en el río Medellín. ¿Me creerían si les cuento que hasta hace 25 años se realizaban botepaseos aquí, en el río Medellín? Pues bien, el Indio es un ecologista al que le preocupaba que el desarrollo de la ciudad afectara los recursos naturales. Para llamar la atención de las autoridades, convocaba a los habitantes de Medellín aquí, en el Puente Guayaquil. Esta es su historia. En Medellín es muy importante remitir al pasado. Remitir a esa memoria que los habitantes de antaño recogían para luego mostrar el desarrollo de la ciudad. En nuestro caso, el Indio Vive está enfocado en el cuidado de los recursos naturales que hacían parte de la urbe, como el cuidado de los árboles, el cuidado del agua, el cuidado de los animales, que se manifestaba por medio de los botepaseos aquí en el río Medellín. Yo los invito a que vean el Indio Vive, para que le vean reflejado el Medellín de antes y cómo sus habitantes hacían parte de una reunión en la cual todos acordaban unos propósitos en fin de cuidar el medio ambiente. Me llamo Bernardo María Quiroz Torres. Nací en Abriaquí, Antioquia, el 31 de octubre de 1979. Toda mi vida la dediqué a servicio del bien común, a hacer viviendas para gente pobre, a hacer sembrar árboles. Y casi por regular fui movido por mi papá, el que nos enseñó a trabajar por la protección del agua. Prácticamente yo no conocía Medellín. Llegué y me acuerdo de llegar a 8 de la noche que Medellín, desplazado por la violencia política del 48, con 12 hermanos. Y cuando yo vi al río Medellín, cuando pasamos por el puente Colombia, dije, aquí está la vida. Este es un río, aquí está la vida. Entonces le dije yo al... Le va a preguntar al río arquero qué quiere. Entonces
me contestó así, sentía yo que me contestaba así: yo soy el río de Medellín, quiero verme como en el pasado, rodeado de frondosos árboles silvestres y frutales, para que descuelguen a mi lecho grandes brazos para acariciar mis olas, cosa que cuando sople mi gran amigo el viento, sacúa las ramas y caigan dulces frutos para alimentar las aves y los peces. No me saquen las piedras grandes de mi lecho, porque son parte de mi vida, ya que cuando el agua las golpea se oxigena, como también sirve de recreo y descanso a los peces en el futuro. El río Medellín y todos sus afluentes significa la vida de Bernardo Quiroz. Él dio la vida por su río, no ahora, no hace 25 años, hace por lo menos 40 años. Mostrar que el indio todavía tenemos esa sangre que nos arde y que defendemos la naturaleza. ¿Quién es? Bernardo Quiroz. ¿Es de mi río? Sí, señor. Ah. El que ha hecho siempre los... O sea, las cobas de pueblo. Es el de mi río. ¿Es papá o qué? ¿Quién es? El de mi río, el voto que viene siempre. Ah, sí, sí, sí. Está pintado. Ah, sí, está pintado. Por hoy llegamos al final de este programa, pero recuerda que el próximo domingo a las 4:30 de la tarde ustedes pueden ver la repetición y reportar su sintonía en redes sociales con el numeral Mi Barrio Cuenta. Y este y todos los miércoles a partir de las 5:30 de la tarde, ver más historias de ciudad. Además, si usted quiere revivir los capítulos que ya pasaron, lo puede hacer a través de www.telemedellin.tv/programas/Mi Barrio Cuenta. Por Telemedellín, 20 años con vos.